simplemente razonar cuál es el problema, se intentaría, porque ya lo está haciendo con algunas empresas, ofrecer servicios de formación continua en base a las posibilidades de dónde tiene esta empresa dolor. Es decir, si pasa a intentar ser doctor o consejero, pero sin ánimo de lucro al principio. Es decir, yo intento saber cuál es el problema, planificar las posibilidades de esta empresa en formación para no venderle un producto típico como cómo vender, cómo desarrollar un plan de marketing, cómo hacer... No, no, lo teórico ya se tiene que haber aprendido en muchos años de experiencia y de vida de empresa. Pero la formación considero que es un estímulo para el desarrollo. Eso creo yo podría ser una ventaja, ¿no? Que se ofrezca a las empresas que quieran contratar un perfil de alumnado ese. Exactamente. Las ventajas es, hablamos de una empresa con perfil internacional o que inicie una internacionalización, es decir, consideramos que el estudiante de SEI, pues como ya he dicho, SEI dispone, si no me equivoco, de más de 25 nacionalidades, es decir, pues el 70% europeas, un 20% del este y este 10% latinoamericanas. Españoles también, pero bueno, consideramos que esto es una nacionalidad, pues, europea, ¿no? Entonces, claro, esta variedad de nacionalidades permite que si el potencial o el buen plan de marketing o de acciones de la empresa es salir de España por intentar abrir más mercado, pues la pregunta es ¿por qué no hacer un análisis de mercado con estudiantes de la lengua local con intenciones de que si este alumno desarrolla el mercado y sale mínimamente un inicio de actividad, pues hola, probemos de contratarlo? No se puede solo pensar que todo se tiene que sacar de casa. Puede ser que la solución esté fuera de casa. Es evidente que el mundo va hacia la internacionalización, con lo cual la propuesta de SEI, yo la veo muy, 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 muy factible para el mundo de la empresa. Estamos hablando de todos los canales de comunicación que tenemos actualmente, nos están abriendo las puertas hacia afuera, con lo cual la propuesta de SEI creo que va en esta línea claramente. Exacto, ese y lo que plantea aquí es la situación también psicológica, es decir, hablamos de estudiantes que por su estímulo y sus ganas de formarse fuera de casa, considero que aquí está rompiendo una barrera muy interesante para el empresario, es decir, acepta el reto de salir de casa, de la protección familiar, protección de amigos, de relativos, de todo lo que puede decir, algo fácil y que puede, con una simple llamada, dos pedaleadas de bicicleta, acercarse aquí, se siente solo, tiene que iniciar sus tareas como futurible empresario, como futurible trabajador y está solo. Esta situación de soledad lo ofrezco, porque bueno, considero que el Tratado de Bolonia, pero ahora nos podemos estar aquí todo el día, es una ventaja más que una desventaja, es decir, obligar al alumno que rompa estos vínculos que aquí, pues a ver, todos los latinos lo tenemos, pero hay que romper un poco que este chico tiene que desarrollarse como persona lo antes posible. Y como antes posible, como persona se desarrolle, más potencial será para el futurible puesto de trabajo, ya que valorará unos temas como el dinero, el esfuerzo de conseguir ese dinero, el ser mejor y más competitivo que los demás, la preparación continua, que el hecho de tener una carrera no lo es todo, hay que seguir formándose, no se puede uno con una carrera pensar que ya va a arrasar en el mundo, sino hay que hacer muchísimo más. Y esto se considera cuando una persona pues, se siente que se tiene que comunicar, se tiene que relacionar, es lo que el empresario o el vendedor o el manager suele quejarse, la soledad del manager. Es la típica, típico estigma que tiene todo el mundo. Pero esto nadie lo saborea con 19, 20 años, lo saborea con 35, 40 años, que ya está molido a palos, perdón mi vocabulario, pero es la realidad, y esta persona sabe esquivarse dificultades, problemas, situaciones, y considero que esto, contra antes lo entrene, más formado estará para cuando los enfrente, ¿no? Y claro, estas situaciones, aquí intentamos hacerlo. La realidad es que la sociedad, dependiendo de la familia, ya metemos en familia y entonces me pierdo, ¿no? Pero bueno. Pues yo desde aquí, Rodri, me gustaría invitarte a otra próxima entrevista porque creo que es muy interesante todo lo que nos puedes aportar. Y bueno, seguro nos volveremos a encontrar y volveremos a hablar del tema. Creo que ha sido muy instructivo y creo también que nos ha ayudado a todos un poco más a entender lo que una escuela de negocios nos puede ofrecer. Yo creo, disculpadme, creo totalmente lo mismo que dice Kael, que ha sido muy instructivo. Os animo a todos los seguidores de nuestro canal Soluciones TV
que hagáis propuestas sobre posibles enfoques, si habéis visto que en la entrevista os ha faltado algún enfoque o alguna información, que en las venideras entrevistas que haremos con Jordi, ¿vale?, podáis aportarnos en nuestros diferentes foros, un enfoque más adecuado a vuestra necesidad o problemática. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.